Hola chicos, mi nombre es José Brito y... Bueno chicos, hoy lo que haremos en este video será conocer 20 cosas sobre mí. 20 cosas, en verdad el tag es de 50, pero como ni a mí me interesa saber 50 cosas sobre mí, imagínense. Es mejor, yo voy a hacer, ¿cuánta? 20. Mis colores favoritos son el blanco, el que tengo arriba hoy, y el negro. Como podrán observar en mi video anterior, el que subí antes, el que le dejaré por aquí, a mi izquierda, aparezco de negro, pero como que ese color no me convence. Mi deporte favorito desde chiquito siempre ha sido el básquet. Nunca me ha llamado a la pelota, nunca me ha llevado el softball, ni lo que tengo que ver el fútbol, con nada de eso. Lo mío siempre ha sido el básquet. Soy alguien de paladar amplio, me gusta todo, absolutamente todo. Y siempre me gusta probar comidas nuevas, manjares nuevos. Odio a la gente impuntual, me ponen de mala. Yo lo odio eso, me pone la cabeza loca, ¿no? No le cabe mi coeficiente intelectual, el que tengo ahí adentro. Esa persona así... ¡Ay! Mira quién habla, el que llega a las 7 a pensar. No me gusta que una persona me diga nos vemos en tal lugar, un por ejemplo, a las 4, y que yo llegue a la misma 4 y que ella llegue a las 4 y 10. Se me hace una grosería. Es mejor llegar temprano. Ahora, yo soy impuntual. Ahí hay un choque. Desde pequeño siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con informática, joder con computadora, desarmar computadora. Siempre he sido amante a los juegos, a los gameplays. Siempre me ha gustado. La preferencia que tengo es en los juegos de matar zombies. El juego que más me gusta de matar zombies es Resident Evil 4. Soy adicto a la velocidad. Adicto. Cuando manejo, manejo rápido. Cuando corro, corro rápido. Cuando cojo, ¿cojo qué? No soy amante a los tatuajes, no soy amante a nada que tenga que ver con pullarme mi piel, ni nada. Además, yo le tengo miedo a las agujas. Imagínense que yo vaya a decir que hacemos un tatuaje. Esa vaina que tiene una puya como de ese tamaño. Y eso te pasa la piel igualito. No, eso yo no lo tolero, eso... ¡Oh! Mi nombre completo es Carlos José Presinal Brito. Mi cumpleaños es el 12 de julio. En este mismo instante tengo 16 años y en 3 meses cumplo ya los 17. Me haré un poquito más viejito. Soy una persona muy sociable. Me ha gustado siempre hacer amigos porque siempre me ha gustado caerle bien a la persona, de que ellas tengan una buena impresión de mí. Aprendí a nadar a la edad de 14 años porque mi padre me forzó a que me apuntara en clase de natación porque yo no quería y al fin y al cabo terminó gustándome. Pero así sabiendo nada y todo, le tengo miedo al mar, le tengo su respeto porque esas olas son asesinas. Un miedo que nada más de pararme al lado. En la playa yo de lo bajito no paso. Yo no soy fan de los chocolates. O sea, tú ves a una mujer, alguna noviecita tuya que tú tengas o algo. Ay, que yo quiero chocolate, que tráeme chocolate. Es un vender chocolate así en sí. Me da asco. ¡Arr! Mi fruta favorita de todos los tiempos siempre ha sido la fresa. Siempre me ha gustado bailar, desde que aprendí a bailar bachata, desde que aprendí a bailar merengue, a la salsa todavía no llego, pero cuando llego a una bachatica en la calle o algún lado, en una casa que la ponen, tengo como ese impulso de bailarla. Disfruto de aprender cosas nuevas. Soy una persona muy curiosa. Si una persona sabe algo que yo no sé, no digo en sentido de chisme, sino algo productivo, algo que yo no me sé para que quiera aprendérmelo, yo a la persona que se lo sabe lo pongo ahí. Lo enchincho con mucho que me diga para que me ayude a aprender, porque no. La curiosidad, señores. Siempre he sido una persona obsesionada con la higiene personal. Yo no puedo verme de que la uña sucia, que de una vez estoy buscando un corta uña o si no haciendo un manicure. Siempre he sido así, tipo romántico. Si tengo una pareja, quiero que esa pareja se sienta que a mi lado está segura. Que cuando esté a mi lado se sienta como una persona, como que es la persona más importante que hay ahora mismo. Cuando estás conmigo, me gusta hacerla lo más feliz posible. Todo lo que esté a mi alcance lo hago solo para ver que ella saque una simple sonrisa.
Y bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like y comenta. No olvides suscribirte en el botoncito rojo que hay por ahí abajo. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales que aparezco como. No olvides compartir con todos sus amigos. Y bye.